Sabiendo que las bases de un trapezoísfoles, trapezoísfoles, así. Miden 2,4 y 5,6. Y que la altura es de 3, calcula la longitud del lado oblicuo. Aquí sí hay que hacer algo de dividir entre 2. ¿Por qué? Porque esto es igual que esto. Entonces, si yo resto, me da la medida de esto más esto. 5,6 menos 2,4, ¿cuánto es? Y eso hay que dividirlo en las dos partes que tiene. Entonces, cada parte mide 1,6. Y una vez que sé que mide 1,6, ya puedo sacar el Pitágoras. Yo os lo he dicho siempre, si os queréis hacer famoso, no matéis a nadie, ni Gran Hermano. Para hacerse, fa pa hacerse famoso, descubrí algún teorema que os van a estar nombrando dentro de miles de años. El teorema de Paquito. Teorema de Paquito, teorema de Paquito. Venga. Entonces la hipotenusa es X. Y ahora, para sacar X hay que hacer la raíz cuadrada de 11,56. ¿Cuánto es? ¿Y yo? 3,4. Decímetro, centímetro, centímetro. Pues ya está. 3 al cuadrado.